Bueno, espero que esté muy bien. Aquí estamos una vez más con las clases de eh, filosofía científica. Esta vez eh, llegamos a la última clase de, de la materia. Después de haber visto en la clase anterior filosofía de la sociedad, esta vez vamos a ver eh, filosofía de la ideología. Es un tema que no suele eh, tratarse frecuentemente, pero quiero incluirlo debido a la importancia que tiene digamos, en las sociedades en las cuales vivimos y también debido al rol que juega la ideología en eh, la evolución y el desarrollo de las eh, distintas sociedades, en particular a partir del de siglo XIX. Así que bueno, para eh, esta última clase, como siempre... Voy a eh, compartir eh, pantalla. Ya en, ustedes deben estar viendo la, las eh, transparencias, la presentación que tengo preparada. Y vamos a modo pantalla eh, completa. Bueno, como eh, ustedes saben, hay una enorme bibliografía sobre la ideología. ¿no? Hay, una infinita cantidad de libros escritos sobre ideología, artículos y demás, en general esos libros están escritos desde un punto de vista ideológico y se escriben desde una ideología para combatir otras ideologías. En eh, filosofía política también se a veces se discute la ideología, pero no es frecuente encontrar estudios de filosofía de la ideología, ¿sí? o sea, estudios que eh, tiendan a tratar de esclarecer los conceptos detrás eh, de la ideología y que traten de ver cuáles son las características generales de, y los problemas generales relacionados con la filosofía que plantea la ideología. Así que bueno, a eso vamos a tratar de, de dedicar la clase de hoy. La, la, una de las primeras cosas que debería discutir la filosofía de la ideología es qué es la ideología. Y luego, ¿de qué objetos eh, tratan las ideologías? O sea, ¿cuáles son los temas a los cuales eh, se aplican las ideologías? Las ideologías eh, digamos, tienen por objeto de estudio a las sociedades o tienen por objeto de estudio a los individuos que forman esas sociedades o tienen... Eh, por objeto de estudio algún subsistema particular de las sociedades, por ejemplo, a subsistema sistema político, o al económico, etc. ¿No? Luego, ¿cuántas clases de ideologías diferentes hay? ¿Hay distintos tipos de ideología o todas sus ideologías son eh, de la misma categoría? Eso también es una cuestión eh, filosófica. Las ideologías son contrastables, o sea, esto es un problema epistémico, se pueden evaluar las ideologías, hay ideologías que son mejores eh, que otras, hay algún criterio objetivo para poder determinar esto. Luego, las ideologías evolucionan, cambian, y si lo hacen, eh, en función de qué cambian. ¿Mm? Eh, otro eh, tema es cuál es la, la relación entre las ideologías y la evolución de las sociedades. Las sociedades efectivamente, como vimos en la clase pasada, van cambiando con, con el tiempo? Eh, ¿Cuál es el rol que las ideologías juegan en esos eh, cambios? Otra pregunta eh, también pertinente es, ¿hay ideologías que sean verdaderas? ¿Hay algún grado de verdad que se le puede asignar a una ideología? Bueno, vamos a tratar de ver algunas de estas cuestiones y eh, tratar de eh, responderlas. Para aquellos que les interese este tema, hay un, un artículo bastante eh, largo, que eh, escrito para un libro que está editando Javier eh, Pérez eh, Jara con Inigo Ongay, que eh, en principio va a salir en la editorial Springer en algún momento del futuro cercano. Ese, ese eh, artículo eh, se llama Philosophy of Ideology y eh, lo pueden encontrar en eh, Phil. Eh, Papers, ¿sí? el, el archivo de artículos de filosofía, buscan ahí por mi nombre y les va a, a aparecer. Es un artículo que, para mi sorpresa, ha sido bastante exitoso, ha tenido, ya que no hay muchas cosas sobre este, este tema, ¿no? Eh, ha sido descargado más de 2500 eh, veces, menos de, de, de un año aproximadamente pueden ir ahí para profundizar en, en estos temas y la bibliografía que allí se da les puede ser de utilidad. Bueno, tratemos de ver qué es una ideología para, para empezar. Este, este término ideología es un término relativamente nuevo, fue eh, introducido eh, en, hacia fines de la, de la ilustración eh, por eh, un francés, Destou de Tracy. En un, un libro que se llamaba Memoir sur la faculté de penser. Eh, es del año 1796 y eh, en lo que quiso hacer en ese libro eh, de, de, de Tracy fue eh, tratar de desarrollar una especie de ciencia de las ideas, o sea, un estudio científico de las ideas. Algo que hoy nosotros reservaríamos, quizá, para más la, la psicología y las neurociencias que para una ciencia eh, analítica una disciplina analítica ¿no? pero bueno en esa época hacia fines de la Ilustración se intentaba aplicar eh, las, las, las ideas básicas de la revolución eh, científica a distintos temas en el área de las ciencias sociales y así como bueno nacen este, las, eh, la, la, las ciencias sociales y eh, también eh, los primeros intentos de hacer ideología, pero en este sentido, en un sentido más bien cientificista. ¿no? Eh, después, la palabra ideología sería utilizada por Napoleón para eh, hablar despectivamente. De, de Tracy y de sus seguidores que se oponían al régimen napoleónico. Y entonces el término ideólogos eh, pasó a eh, ser un término despectivo. ¿sí? Y en ese, ese sentido eh, fue utilizado durante la mayor parte del de siglo XIX. Eh, de hecho, el, digamos, el gran popularizador de la expresión ideología es, eh, es Marx. Este, que junto con Engels escribieron eh, La Ideología Alemana, uno de los libros este, más eh, famosos de, eh, de, de Marx y, y Engels, ¿no? donde ellos también usan la palabra ideología con una connotación negativa eh, para eh, caracterizar eh, ciertos... Eh, intentos reaccionarios de controlar el, el pensamiento de las eh, clases eh, proletarias a partir del uso de la, de la religión y eh, del de, de Estado. Eh, podríamos básicamente eh, decir en términos muy generales que una ideología es un sistema de ideas, creencias, opiniones. Y valores. Esto desde el punto de vista ahora del de siglo XX. Ustedes saben que el siglo XX es el siglo de las, las ideologías. En el siglo XX surge el nacionalismo, en particular eh, como reacción a las, a, a las guerras napoleónicas. Uno de los fundadores del nacionalismo es Fichte, con sus famosos discursos a la nación alemana. Hacia fines del siglo XIX ya tenemos conformadas las grandes naciones. ¿no? Este, y esta idea de una nación, que es algo que, como vimos en la clase pasada, trasciende las fronteras de un país y que denomina, digamos, como una especie de, de unidad eh, cultural, una unidad de tradición, una unidad lingüística, una eh, unidad de hábitos de conducta. Eh, fue popularizada por eh, Herder, Hamann y otros eh, románticos. ¿no? Eh, básicamente la, las ideologías surgen al, al, al calor del romanticismo y en el siglo XX eh, tienen una, una explosión muy grande con las grandes eh, crisis que siguen a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y que llevan al desarrollo de eh, ideologías totalitarias. Como después vamos a ver, que fueron el nazismo, el fascismo y también el, el comunismo stalinista. ¿sí? Pero en líneas generales, eh, se suele decir que el siglo XX fue el siglo caracterizado por las ideologías, porque también después, la segunda mitad del siglo XX, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, también estuvo caracterizado por un choque entre dos visiones completamente diferentes del mundo, dos sistemas de valores, de creencias, de ideas y de opiniones totalmente divergentes, el bloque occidental y el bloque liderado por la Unión Soviética, y eso marcó en buena parte la historia de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, eh, se habla del siglo XX como el siglo de las, de las ideologías. Eh, estos eh, sistemas de ideas, creencias, opiniones y valores digamos, son tales que exhiben un patrón recurrente, o sea, no son aglomeraciones meramente azarosas en principio, eh, son sostenidos por uno o más grupos sociales. Eh, los individuos de esos grupos sociales eh, suelen competir en la provisión y en el control de eh, planes de política pública. O sea, uno de los objetivos de la, eh, una ideología es lograr el control de las políticas eh, públicas, o sea, llegar a eh, dominar al menos uno de los subsistemas que forma una sociedad. ¿sí? Eh, quien, alguien que escribió mucho de la ideología desde este punto de vista fue Gramsci. ¿sí? Gramsci este, vio a la ideología no como algo necesariamente opuesto a eh, los movimientos eh, de revolucionarios de eh, clases trabajadoras como lo había visto eh, Marx, sino que ve que la ideología puede ser eh, creada por intelectuales y puede eh, ayudar a eh, conducir a grupos eh, proletarios, lo que él entendía por grupos proletarios, hacia determinados fines políticos. Entonces, eh, Gramsci eh, ve la ideología como un instrumento de, de poder. Y eh, la, este intento de, de, de hacerse de las políticas públicas eh, se hace con el objetivo de justificar, impugnar o cambiar los arreglos y los procesos sociales y políticos de una eh, comunidad, de una sociedad. O sea, las ideologías pretenden influir precisamente en el desarrollo, la evolución y la orientación general de las sociedades humanas. Muy bien. Eh, Ahora, este sistema de, de ideas, opiniones, ideales también, o sea, eh, conjuntos de valores a los que se aspira a alcanzar, eh, que conforman una dada ideología, no, no necesariamente es coherente como lo puede ser una teoría científica, donde eh, tratamos de evitar la contradicción. De hecho, una misma ideología puede albergar ideas diferentes. Eh, o ideales eh, que sean eh, contradictorios entre sí. O sea, a diferencia de las teorías eh, científicas, que son eh, sistemas eh, cerrados bajo la operación de deducción y que están interpretados de tal manera que eh, se intenta que representen un aspecto de la realidad, las ideologías... Lo que se proponen es básicamente orientar la acción de las personas, o sea, orientar el comportamiento de grupos humanos hacia determinados fines. Y a veces para lograr en forma efectiva ese, esa determinación de la acción o del comportamiento, bueno, puede ser que ciertas ideologías adopten incluso ideas o valores que puedan ser eh, mutuamente excluyentes, ¿sí? o sea, la consistencia no es un eh, prerequisito de las ideologías. Hay muchas ideologías que incluso digamos, pueden ser hasta absurdas, ¿no? Y sin embargo, este, pueden cumplir eh, su función de eh, movilizar a las personas que forman un grupo social en una determinada línea de acción. Las teorías en general las aceptamos por las correspondencias de los modelos que de ellas se derivan con algunos as aspectos de procesos que ocurren en el mundo. Así es como vimos que se contrastan y se evalúan las teorías científicas. Eh, las ideologías, en cambio, se adoptan muchas veces sobre la base de la creencia de que pueden guiar la acción de los individuos en una sociedad para obtener un determinado estado de cosas. ¿sí? Por ejemplo, para obtener un mayor bienestar o, por ejemplo, para obtener eh, que eh, se mantenga un dado statu quo o cualquier otro fin de, eh, que se puede plantear la ideología. O sea, una ideología tiene un, un objetivo que trata de cumplir en el seno de una eh, sociedad motivando a los individuos a la acción para lograr ese objetivo. Podemos intentar una caracterización un poco más eh, formal basándonos en una aproximación descriptiva como hemos hecho cuando hemos estudiado a la ciencia o a la tecnología, eh, tratando de identificar en la ideología, cuáles son los elementos distintivos. ¿Sí? Yo, haciendo ese análisis, he podido identificar, este, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce elementos que me parecen que son característicos de eh, las principales ideologías que hemos observado y que observamos en el mundo actual. Eh, esto, por supuesto, como siempre, es algo provisional, es conjetural, es una propuesta para ser evaluada contra eh, los uh, datos que se puedan obtener del de estudio en la sociología, de las ideologías que realmente existen en el mundo. ¿no? Entonces, la, eh, una ideología tiene que tener, en primer lugar, una comunidad de creyentes en esa ideología. Y también dentro de los creyentes un subgrupo que son los militantes. Los militantes son los que efectivamente llevan acciones a cabo para propagar esa ideología y lograr que se cumplan este, los eh, propósitos que hay detrás de la ideología. Fíjense que a diferencia, por ejemplo, de la ciencia donde tenemos una comunidad de investigadores, sí, que lo que buscan es tratar de obtener representaciones al menos parcialmente eh, verosímiles de la realidad. Acá lo que tenemos es una comunidad de personas que creen en una determinada eh, ideología, o es sea, un conjunto de ideas y opiniones. Luego, la sociedad que tolera a esa ideología, que le permite a los miembros de esa ideología, actuar dentro de ella para que la modifiquen en algún aspecto. Hay eh, sociedades que son intolerantes frente a algunas ideologías. Por ejemplo, en el caso de las ideologías religiosas, bueno, hay ideologías religiosas que son extremadamente intolerantes con otras ideologías religiosas. O, por ejemplo, durante la Guerra Fría, tanto en eh, el lado occidental como en el lado eh, Comunista, había una intolerancia para los eh, que promulgaban las ideas de la ideología opuesta, porque había un conflicto este, en desarrollo entre esos dos grandes grupos ideológicos. Bueno, Luego necesitamos un dominio de objetos que pueden ser reales o imaginarios que estudian, veneran o manipulan los miembros de ser o intentan manipular los miembros de esta comunidad de creyentes. Digo imaginarios porque una ideología puede tratar de personajes eh, míticos como ser dioses ¿sí? o encarnaciones de dioses, profetas este, o... Nos pueden tratar como reales a objetos que en realidad son objetos abstractos, por ejemplo, como las clases sociales. ¿Se acuerdan que en la este, clase anterior dijimos, mostramos, espero no haberlos convencido, de que las clases eh, sociales son eh, conceptos y no son eh, sistemas? Lo ¿no? que son sistemas son los este, de asociaciones de seres humanos que eh, actúan en forma coordinada. Por ejemplo, un sindicato es un subsistema dentro de una sociedad, pero una clase social no. Bueno, entonces por eso dice reales, imaginarios. Este que estudian o veneran o intentan manipular los miembros de SEA. Hay, por ejemplo, ideologías que van a tratar de manipular aspectos relacionados, por ejemplo, con la economía. Otras ideologías van a poner su acento en aspectos este, eh, relacionados con las creencias religiosas. Eh, otras pueden estar relacionadas con aspectos más eh, digamos, acotados, como por ejemplo. El nacionalismo, o por ejemplo, las ideologías de género, etc. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Luego hay una cosmovisión o filosofía de fondo que es adoptada por los miembros de la comunidad de creyentes. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una ideología religiosa, bueno, van a tener que aceptar este, la existencia de entidades supranaturales, no solamente de entidades naturales. Otras ideologías, por ejemplo, se declaran materialistas, como por ejemplo el caso del eh, marxismo-leninismo. Eh, y eh, así, bueno, cada ideología tiene atrás una, una cosmovisión, al menos, o una filosofía o pseudo-filosofía que, que adoptan para guiarse en eh, eh, el mundo. Puede ser que tengan un fondo formal admitido por la ideología, o sea que la, 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 si la ideología es avanzada, acepte una, una serie de formalismos para ser expresada. Por ejemplo, el marxismo eh, pretende utilizar el materialismo dialéctico, la dialéctica como una herramienta formal, ¿sí? más allá de que si eso es... Digamos, posible o no, lo intentan, ¿no? Lo han intentado, por lo menos, en un momento. Eh, otras ideologías utilizan matemática, por ejemplo, el liberalismo, para describir los mercados, puede utilizar este, herramientas matemáticas. También los marxistas pueden hacer, hacer eso en ciertas áreas. ¿no? Ahora, no necesariamente eh, todas las ideologías tienen un, eh, trans, un fondo formal de o conjunto de formalismos a los que apelan. ¿sí? Incluso la teología puede tenerlo, porque hay teología axiomática. ¿sí? Pero, eh, este, digamos, algunas la tienen y en otras este, 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 esta colección es una colección vacía porque simplemente no tienen ninguna herramienta formal a su disposición. Pero algunas ideologías sí la tienen. Luego, un fondo de conocimientos y suposiciones, eh, verdaderos o ficticios, que los miembros dan. Eh, por válido, ¿sí? por ejemplo, una ideología religiosa como el, eh, el Islam da eh, por eh, válida la existencia de Alá y la, que, digamos, la idea de que Mahoma fue eh, su profeta. ¿sí? Eh, el cristianismo, bueno, tiene, eh, tiene una serie de, de, de suposiciones sobre la venida de Cristo a la tierra, el rol que cumplió Jesucristo en la redención supuesta de los seres humanos, etc. Etcétera, etcétera. Luego hay una problemática o una colección de problemas. Pueden ser problemas conceptuales o empíricos que enfrentan estos miembros de C. Entonces, su, su, la ideología que los mueve busca crear una revolución, ¿sí? un cambio radical en la estructura económica, política y cultural, social de una sociedad. Bueno, entonces eh, van a tener eh, un objetivo que va a ser eh, realizar ese cambio, que puede ser, no sé, en un sentido. Este, Respecto a la, quién tiene la propiedad de los medios de producción, o puede ser, en un sentido, este, eh, eh, problemas relacionados con cuestiones de género, puede ser cuestiones relacionadas con el nacionalismo, puede ser cuestiones de diferente tipo, cuestiones religiosas, etc. Luego. Eh, las ideologías pueden tener un mayor o menor conocimiento eh, científico de la realidad. Cuanto mayor sea el conocimiento científico de la realidad, en particular de las sociedades, mayor chance van a tener de lograr este, una, eh, un resultado que se corresponda con sus ideales. Lo cual no quiere decir que no se puedan imponer, aunque no tengan conocimiento científico alguno. ¿no? Hay religiones que se han impuesto sobre... Eh, grupos humanos gigantescos de, de cientos de millones de personas y sin embargo eh, lo han logrado sin este, grandes conocimientos científicos a su disposición. Pero si una ideología es relativamente sofisticada y pretende, por ejemplo, modificar los aspectos económicos de una sociedad, va a tener que incluir en eh, su fondo de conocimientos algunas cuestiones científicas sobre los... Eh, digamos, la, la, la economía, ¿no? como, como ciencia del de, eh, estudio de los intercambios este, eh, económicos en una, en una sociedad. Luego, es un conjunto de valores que comparten los miembros de C, eh, un conjunto de ideales a los que aspiran esos eh, miembros de C y eh, objetivos eh, concretos que se que esperan poder realizar. ¿sí? Por ejemplo, las ideologías religiosas, sus objetivos van en general apuntando hacia lo que llaman la salvación, ¿sí? la salvación de qué? Bueno, de, 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 del, del ser humano, de lo que ellos consideran que se debe rescatar del ser humano, el alma, si aceptan la existencia del alma, o, este, o por lo menos la extinción del de, sufrimiento en el caso de el, del budismo ¿no? y finalmente una metódica un, un conjunto de métodos que adoptan los miembros de C para lograr sus objetivos entre esos métodos puede incluso estar la violencia ¿sí? hay ideologías que pretenden alcanzar sus objetivos por medio de la violencia bueno, esta es una caracterización provisional este, que eh, Pongo a consideración de, de ustedes, para ir más allá de la definición preliminar que habíamos dado. Ahora, dadas estas, estas caracterizaciones, y si miramos en las sociedades eh, actuales, lo que podemos ver son tres grandes grupos, en mi opinión, de ideologías. Por un lado, tenemos las macroideologías, que son las que tienen como referentes a todos los subsistemas de la sociedad. O sea, estas son las que tratan de cambiar los subsistemas político, económico, cultural y biológico de una sociedad. Luego tenemos las microideologías que solo eh, se concentran en una clase limitada de subsistemas. Por ejemplo, un subsistema dentro del de subsistema este, cultural y dentro del subsistema biológico, por ejemplo. ¿sí? o dentro de su sistema político. Y finalmente las superideologías, que son las que se refieren a todos los ámbitos de la existencia humana, eh, no solamente a ámbitos sociales. ¿sí? Estas eh, pueden incluir in, eh, digamos, sistemas o subsistemas. Supuestos, no materiales, ¿sí? como la, lo sucede en el caso de las eh, religiones, ¿sí? que también no solo abarcan el ámbito de, de, de la experiencia material de los seres humanos, sino un supuesto ámbito de eh, eh, experiencia supranatural o inmaterial. Si una ideología de cualquier tipo no cambia de ninguna manera frente a evidencia, lo que decimos es que se trata de un fundamentalismo. O sea, un, una, una ideología fundamentalista si eh, es completamente dogmática, ¿sí? si no eh, se presta al cambio, eh, si no está dispuesta a modificar sus eh, supuestos básicos. Eh, en frente de evidencia que los contradiga. en general, muchas ideologías eh, religiosas, políticas y culturales caen dentro de esta clase, y de ahí que eh, entre las ideologías fundamentalistas sea muy común el fenómeno del fanatismo. si ¿sí? una persona es fanática cuando sostiene un es, conjunto de ideas independientemente, de eh, la evidencia e independientemente de la falta de consistencia que pueda tener ese grupo de ideas. En general, eh, todo, eh, toda ideología tiene un núcleo principal de ideas, ¿sí? a los cuales sus adherentes este, se apegan y que no están dispuestos a cambiar porque si lo cambia deja de ser. Eh, la ideología que es. ¿sí? Entonces, en ese sentido se diferencia completamente de la ciencia, porque en la ciencia uno está dispuesto a cambiar todo si la evidencia demuestra que hay que cambiarlo, y en eso precisamente ah, consisten las revoluciones eh, científicas: cambiar completamente el punto de vista de la naturaleza, dejar de lado lo que sea probado, lo que es inadecuado y adoptar. Nuevas ideas. ¿sí? En el caso de las ideologías, las ideologías tienden a este, tener un núcleo osificado de ideas que no van a dejar de lado, porque si lo hicieran, los eh, que son miembros de esa ideología dejarían de serlo. Y entonces, este, en esas condiciones, cuando se produce un fenómeno de conversión, que eso jamás pasa en ciencia, ¿no? Alguien se convierte de una ideología a otra cuando este, cambia el núcleo principal de ideas que lo mueven a la acción. Por ejemplo, Pablo se convierte al cristianismo cuando este, se le aparece, eh, tiene una, una, una experiencia, digamos, este, mística y eh, entonces deja de lado, él perseguía a los, a los cristianos y deja de lado sus eh, creencias paganas, y abraza entonces este, al cristianismo. Hay una conversión. ¿sí? Eh, eso en, en ciencia no, no, no se da. Uno deja de lado las ideas, pero no es que se convierte a, a, a otras ideas. Toma otras conjeturas y las pone a prueba. Por ejemplo, el, el liberalismo, que ¿sí? es una, una macroideología de la cual ahora vamos a hablar, siempre colocó conceptos fundamentales en su núcleo de ideas básicas como la libertad individual, la individualidad, la racionalidad y el progreso. O sea, si uno le cambia esto al liberalismo, deja de ser liberalismo. Un liberalismo que no defienda la libertad de acción no es realmente un liberalismo, por más que se autodenomine liberalismo. De forma similar, el socialismo tiene en su núcleo de conceptos básicos la solidaridad eh, grupal, la búsqueda de la igualdad humana y el eh, trabajo como un valor. ¿sí? O sea, un gobierno legítimo para el socialista debería promover estos fines de eh, igualdad eh, social. Si ¿sí? el individuo es entendido como un miembro cooperativo dentro de un grupo. Lo que define la condición humana básica para el socialista es la cooperación para lograr el progreso. ¿sí? En el liberalismo, el, el progreso es el resultado de la asociación libre, ¿sí? no guiada, no tutelada de los individuos. Entonces, si uno le, le arranca estas ideas básicas a cada una de estas ideologías, dejan de ser lo que son. ¿sí? Y bueno, puede ser que una persona que de repente fue socialista en su juventud, fenómeno que suele pasar, después termina siendo liberal en la edad adulta. ¿sí? O puede ser que una persona que era liberal en la edad adulta, luego termina siendo conservador a la edad este, senil. Puede pasar. ¿no? Pero son como conversiones. ¿no? Bueno, veamos un poquito algunas macroideologías sociopolíticas. ¿sí? Empecemos con el liberalismo, eh, que consta, como dijimos, de varios conceptos centrales en su núcleo, en su núcleo ideológico. Primero la suposición de lo que los seres humanos son al menos parcialmente racionales. ¿sí? Eh, hay una insistencia en la libertad de pensamiento y dentro de algunos límites de la eh, libertad de acción de los individuos en la sociedad. Digo dentro de algunos límites porque está claro que la libertad de acción no puede ser ilimitada en una sociedad porque en algún momento, si la acción es eh, arbitrariamente libre, puede colisionar con los intereses de otra persona, lo cual genera conflicto. Entonces, el, el liberalismo lo que trata es de garantizar alrededor de un individuo el máximo eh, ámbito de libertad de acción que es posible con la convivencia eh, pacífica y armoniosa entre las eh, personas. ¿sí? Ese compromiso entre eh, libertad y restricción de la libertad para poder maximizar. Este, la libertad del de conjunto de las personas, bueno, es una de las tensiones fundamentales que, que, y de los problemas fundamentales que debe resolver el liberalismo. ¿sí? Luego, eh, lo que ha caracterizado siempre al liberalismo, desde que apareció a principio de la revolución, eh, perdón, de la, de la ilustración, es la creencia en la posibilidad del progreso humano y social. Eh, históricamente, el, el liberalismo, durante el siglo... 18, eh, y también durante el siglo XIX fue el campeón de eh, los intentos de eh, establecer un progreso material en la humanidad que hiciese que los seres humanos pudiesen estar eh, mejor. La idea de progreso es una idea moderna y surge precisamente en, eh, con la revolución científica y después con la ilustración. Y la idea del progreso social, la idea del de, de voto femenino, de la igualdad de género, son ideas que tienen su origen en eh, prédicas del liberalismo. ¿Sí? Eh, luego está eh, la, la creencia o la suposición de que el individuo es la unidad social principal. ¿sí? Y la postulación de que el individuo es eh, sociable. ¿sí? Y que en general la benevolencia es la norma. O sea, no, hay una, no está la idea de que el individuo es intrínsecamente eh, perverso y por lo tanto debe estar eh, restringido y controlado por el Estado, como por ejemplo eh, sostenía Joseph Demetre, uno de los contrailustrados más eh, destacados, ¿no? que creía en el absolutismo. Él sostenía que el verdugo era eh, el ordenador social, o sea, el ser humano es intrínsecamente malo y la función del Estado y del poder absoluto del gobernante es el de restringir la capacidad del ser humano de hacer daño. Bueno, el liberal piensa al revés, piensa que el ser humano... Digamos, tiende a ser benevolente porque, al menos parcialmente, es racional. ¿sí? Y en general hay una apelación al interés eh, general ¿sí? en lugar de a lealtades eh, particulares, como puede ser la, de la lealtad a un rey, o la lealtad a un monarca, o a un eh, autócrata, o a una autoridad. Lo que, eh, digamos, está en la base del liberalismo, es el contrato social, una, la idea de que se puede hacer un acuerdo en una sociedad para tratar de todos estar en lo mejor posible. Eh, también el, el liberalismo tiene eh, reservas respecto al poder y al ejercicio del poder, eh, si bien eh, el liberal cree que el monopolio el poder lo tiene que tener el Estado y que el Estado debe regular las esferas de libertad individual para poder armonizar el desarrollo de las acciones humanas en una sociedad, también el poder del Estado tiene que estar restringido y controlado. Por eso tiene que haber eh, elementos en una sociedad que permitan... Garantizar la libertad no solo de las no, mayorías, sino también de las minorías. En eh, las la sociedades liberales, esta, la, una de las funciones del Estado es la protección de las minorías. Por eso se piensa en contrapoderes. Por ejemplo, eh, Benjamin Constant fue uno de los primeros en introducir este, la, la idea de las restricciones de poder en un, estado, este, en un estado constitucional, de tal manera que las minorías tengan garantizada su libertad y su libertad de expresión y su capacidad de acción, aunque sean otras mayorías diferentes, que piensen muy diferente las que ejerzan el, el gobierno, tengan el control de, del gobierno. O sea, hay una, eh, dentro de, de, de ideas eh, liberales, hay una, una disposición crucial que es la disposición a aceptar la pluralidad de ideas dentro de una sociedad. Está el concepto de que en una sociedad pueden convivir personas que piensen en forma diferente, siempre y cuando estas personas estén dispuestas a. Este, admitir una tolerancia razonable de las ideas del de otro. Digo tolerancia razonable porque la, la, la tolerancia tiene como límite la intolerancia. O sea, no se puede ser tolerante con la intolerancia porque ahí lo que crea es una contradicción. ¿no? Entonces, la pluralidad de ideas y opiniones en una sociedad liberal se entiende enriquece a la propia sociedad. Bueno esto es un pantallazo muy, muy muy mínimo no cualquiera que quiera profundizar más en las ideas clásicas del liberalismo eh, puede ir eh, no sé por ejemplo a, a los libros de Isaías Berlin o puede leer a John Stuart Mill o puede este, leer este, a Locke o a los grandes padres del de el liberalismo bueno eh, pasemos ahora al socialismo sí que tiene un núcleo conceptual eh, diferente donde eh, se combina eh, algunas de las siguientes eh, ideas. O sea, primero que nada se ve al eh, grupo, ¿sí? al grupo humano, como la eh, unidad social básica. ¿Sí? ya no es el individuo aquí lo que, digamos,. Eh, es la, el constituyente básico de la sociedad, sino los grupos. Y los grupos lo que se caracterizan son por sus eh, relaciones. ¿sí? Entonces, eh, los seres humanos están constituidos por, sobre la base de las relaciones eh, que tienen eh, entre ellos. ¿sí? En particular, las relaciones de trabajo ¿sí? que tienen entre ellos. En segundo lugar, hay una pasión por la igualdad. ¿sí? La, la idea de que esta idea expresada... La, la revolución francesa de que eh, los seres humanos este, nacen iguales. Eh, la igualdad no necesariamente debe ser una igualdad de hecho, puede ser una igualdad de oportunidades. ¿sí? Luego, la eliminación de las eh, distinciones jerárquicas y también hay una pasión por la redistribución de los bienes en base a las necesidades eh, humanas. Esto está en la en la esencia de lo que sería la socialdemocracia del siglo XX. ¿no? O sea, la idea de que digamos, la, la producción de una sociedad digamos, debe ser redistribuida por el Estado de forma tal de eh, minimizar la miseria y la po pobreza y eh, maximizar el, el progreso social de los miembros de una sociedad. ¿no? Eh, el socialismo destaca al trabajo como el elemento constitutivo fundamental de la naturaleza humana este, y en consecuencia al elemento básico alrededor del cual se debe estructurar la organización social. En el caso del liberalismo, el énfasis eh, digamos, está más bien eh, puesto en este, el, el, el intercambio. De, de bienes más que en, en, en el, el trabajo en sí. ¿sí? Eh, porque los bienes se pueden producir, por ejemplo, en una sociedad industrializada, digamos, con poca intervención humana hoy en día. ¿sí? Entonces, en algunas sociedades, por ejemplo, los servicios son mucho más importantes en, en, en la economía de la sociedad que los... Este, propios elementos de producción, más en sociedades como las actuales que están eh, fuertemente globalizadas, en el sentido de que la producción ya no está localizada en una sola región, sino que a veces está distribuida entre muchos eh, países y con distintos grados de tecnificación. ¿sí? Eh, luego, la, la, el socialismo... Aprecia un ideal de bienestar humano ¿sí? basado en la eliminación de la pobreza eh, a corto y largo eh, plazo, también la libre participación este, de todos en la herencia material, cultural e intelectual de la humanidad. ¿sí? El, el, originalmente, el socialismo es internacionalista, ¿sí? o sea, busca una um, abolición de eh, las eh, naciones, de los estados y eh, un, un, digamos, una unidad o una fraternidad universal de eh, los seres humanos, porque entiende que los seres humanos tienen eh, todos ellos necesidades que son comunes, básicamente la necesidad que llamamos nosotros bionecesidades este, en nuestro análisis de valores, y que eso, digamos, hace que eh, las separaciones entre los distintos países, en el fondo, sean cuestiones históricas arbitrarias y no esenciales, y en realidad no, deberían a largo plazo ser eh, eliminadas. Eso históricamente el socialismo ha sido internacionalista, de ahí la internacional socialista y la idea de una este, comunidad proletaria internacional. Eh, increíblemente hoy en día los muchos de los partidos de izquierda que existen y de las personas que se proclaman de izquierda tienden a ser nacionalistas no por lo menos aquí en este país son todos nacionalistas lo cual es algo asombroso si uno considera la historia del socialismo de hecho eso en un país como la Argentina recién es a partir de los años 60 no O sea el socialismo histórico que existió hasta el gobierno el primer gobierno peronista era un socialismo internacionalista que eh, básicamente seguía estos ideales, el socialismo de, eh, de los ingenieros, este, de Alfredo Palacios y, y de muchos otros, ¿no? que era un socialismo ilustrado, inspirado en las ideas también de los eh, liberales. O sea, había muchas cosas en común entre el pensamiento liberal del siglo XIX y el socialismo de la primera mitad del siglo XX. Bueno, también es parte del socialismo la creencia en la capacidad de los seres humanos para dirigir el proceso histórico hacia fines que les son beneficiosos, ¿sí? sobre todo en la vertiente comunista del socialismo, ¿no? que tiende a eh, ver el proceso histórico como eh, determinado por ciertas fuerzas que lo llevan a una conclusión que es inevitable. O sea, el socialismo está muy orientado hacia el futuro y es crítico con el pasado y con el presente. ¿sí? Eh, bien, esas son algunas características eh, generales del de movimiento socialista, como macroideología, ¿sí? como ideología que se aplica a la sociedad como un todo. Luego tenemos el conservadurismo otra macroideología, que eh, tiene un núcleo conceptual que está caracterizado por una especie como diríamos de ansiedad ante el cambio y una necesidad de distinguir entre cambio natural y cambio antinatural. Un ¿no? cambio eh, natural es un cambio gradual, muy lento, y el cambio abrupto lo perciben como antinatural, entonces el conservadurismo... Este, se eh, apega a esto que llaman el cambio lento o este, cambio natural. O sea, tiene, es una tradición poderosa que se eh, afianza en la inercia humana, la resistencia al, al cambio. Este, va a condenar siempre a todos los que tengan... Este, que propician digamos, movimientos revolucionarios o cambios abruptos en, en una sociedad tradicionalmente como el comunismo tiende a eh, promover un cambio abrupto en las sociedades a través de revoluciones eh, el conservadurismo es una fuerza que en general se va a oponer al, al comunismo pero eh, eh, el eh, el conservadurismo también se puede, eh, digamos, imponer eh, en estados eh, que eh, son tradicionalmente considerados de izquierda, ¿sí? porque una vez que un, eh, digamos, un estado está afianzado, que un, eh, una ideología está afianzada, esa ideología tiende a resistir el cambio. ¿sí? Entonces puede volverse conservadora a pesar que de palabra pueda seguir denominándose este, una... Una, una ideología que promueve el, el cambio. ¿sí? Eh, de hecho, si uno se pone a analizar este, sociedades que se proclaman este, revolucionarias, va a ver que si uno trata de cambiar algo en esas sociedades, probablemente termina en prisión. ¿no? Entonces, eso es una reacción conservadora, o sea, es una reacción que se opone al cambio y a la continuidad de una dinámica. Entonces, el conservadurismo adquiere muchas eh, formas, se puede munir de otras ideologías y puede aparecer en, este, bajo distintas eh, formas. ¿sí? Este, o sea, puede eh, emplear conceptos e ideas compartidas con ideologías incluso opuestas. ¿sí? Este, siempre se va a unir a, a, digamos, contra la ideología que considere más amenazante de, y que tenga mayor probabilidad de producir un cambio en un determinado momento eh, social. ¿sí? A lo largo de la historia se ha combinado tanto con el liberalismo ¿sí? como con este, el, el socialismo y con el comunismo. ¿sí? De hecho, la Unión Soviética era... Un, un país eh, donde internamente era conservador, porque uno no podía promover el cambio. Cuando se trató de promover el cambio en 1956, cambios muy moderados, ¿no es cierto? En Hungría, los tanques rusos fueron e invadieron Budapest. Y cuando se trató de en la primavera de Praga, de imponer también algunos cambios en el eh, régimen en Checoslovaquia, los tanques eh, soviéticos invadieron Budapest. Eh, lo que en ese momento era ¿no es cierto? Entonces la resistencia al cambio era eh, enorme y era violenta, ni ¿no hablar durante el, la época de, de, del estalinismo, este, donde había enormes purgas de personas que eh, se suponía pensaban de forma diferente. ¿no? Bueno, Luego tenemos al, al, al progresismo. El progresismo es un tipo de movimiento ideológico que es lo opuesto al conservadurismo. O sea, mientras que el conservadurismo se opone al cambio, el progresismo lo que busca es el cambio. O sea, valora el cambio y lo busca porque cree que el cambio es la forma de mejorar una sociedad humana. O sea, considera que las sociedades humanas no son perfectas no han alcanzado un estado de perfección, lo cual yo creo que es obvio, pero basta mirar cualquier sociedad humana para darse cuenta de dista de ser perfecta, y entonces promueve el cambio para tratar de lograr eh, sociedades mejores. De ahí a que lo logre, bueno, es otra cosa, ¿no? Este, incluso cambios radicales pueden ser considerados valiosos y deseables si eh, las condiciones eh, son dramáticas y así lo exigen para un progresista, ¿no? O sea, los progresistas van a valorar siempre la, la creatividad, la curiosidad, en principio la ciencia, la tolerancia, la diversidad y la amplitud de miras. Esto es progresismo histórico, ¿sí? que eh, se puede ir de la mano con, por ejemplo, el liberalismo o puede ir de la mano. Con el, el socialismo. ¿sí? Curiosamente, si uno mira a quien hoy en día, por ejemplo, en países como la Argentina, se autodenominan progresistas, son personas que eh, precisamente valoran lo opuesto a todo lo que enuncié. ¿sí? O sea, son contrarios a la creatividad. Si alguien es creativo, lo, lo, a, lo atacan porque buscan un pensamiento uniforme, tratan de aplacar la curiosidad y las preguntas. En general, son anti-ciencia, se debe ser pro-psicoanálisis, pro, -psicoanálisis, pro Pro un montón de, de personajes y de cosas que están en contra de la ciencia, son intolerantes, tan, este, promueven solo cierto tipo de diversidad, las que les interesa, pero no las de diversidades que no les interesan, y lo que no tienen es amplitud de mira. ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando del progresismo histórico, ¿sí? del progresismo no eh, tal como se lo ve hoy en la Argentina, en algún otro país por aquí, sino el progresismo este, tradicional que logró grandes avances. Eh, en, la, este, en las sociedades humanas, en particular durante eh, los siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX. ¿sí? O sea, esta ideología no necesariamente va vinculada a un modelo político, eh, económico o cultural particular. ¿sí? Tanto socialistas, insisto, como eh, liberales pueden ser eh, progresistas. De la misma manera que pueden ser conservadores. ¿sí? Este, incluso hay personas que viven en estados semitotalitarios y pueden considerarse eh, progresistas. ¿sí? Este, grandes revoluciones, como la revolución francesa o la revolución bolchevique, agitaron las banderas del progresismo, por más que después terminaron en totalitarismo. ¿Cierto? Este, la revolución francesa terminó en el terror y después en Napoleón, y eh, la revolución bolchevique terminaría en el régimen stalinista. ¿no? Bueno, luego tenemos al anarquismo. ¿sí? El anarquismo es un nombre genérico para un conjunto de macroideologías que lo que buscan es la reducción o incluso, si es posible, la abolición del de Estado, ¿sí? entendido como el monopolio de la fuerza y por extensión el rechazo del gobierno político de cualquier autoridad eh, impuesta eh, por la fuerza a el individuo, ya que los considera eh, o bien perjudiciales o bien completamente innecesarios. ¿sí? Eh, en su forma actual surgió en el siglo XIX con, con una especie de reacción a las... Eh, consecuencias autoritarias de la Revolución eh, Francesa, a esto que hablábamos del terror y este, a, al régimen napoleónico y después a la restauración que siguió en Francia. Y también eh, a, tuvo mucho eh, auge en eh, Rusia digamos, ante el autoritarismo de eh, zarista, ¿no es cierto?, el imperio zarista. Eh, los grandes ideólogos del de anarquismo eh, provienen de allí. ¿sí? Hay una enorme variedad de anarquismos. Tenemos anarquismo individualista, mutualismo colectivista, eh, anarco comunismo, anarco capitalismo, anarco sindicalismo, anarco existe ¿sí? hay cosas, otras cosas. Ahora, ¿no? el problema esencial del de el anarquismo de casi todas estas formas de anarquismo, es siempre cómo combinar una libertad individual que sea completa eh, sin, eh, y sin restricciones con alguna forma de cooperación eficaz, porque si eliminamos al Estado, en el fondo lo que nos queda es la fuerza bruta de unos contra otros, ¿no es cierto? Entonces, el Estado cumple un fin regulador en cualquier sociedad, más allá de la ideología que impide en esa sociedad. Del cual es muy difícil eh, prescindir completamente. Entonces, el anarquista no tiene una teoría de esa prescindencia. ¿Cómo, manifest cómo digamos, organizar una sociedad eficaz que pueda producir, por ejemplo, una tecnología compleja como para generar vacunas, como para generar políticas este, sanitarias o generar eh, políticas educativas que este, a su vez. Eh, Permitan desarrollos tecnológicos lo suficientemente eh, avanzados como para eh, que el individuo pueda gozar efectivamente de esa eh, libertad en condiciones de bienestar razonable. ¿no? Eh, no, el anarquismo no, no, no tiene una propuesta clara. El cooperativismo, que digamos, es una forma de anarquismo colectivista, digamos, uno no ve como una cooperativa pueda lograr construir naves espaciales o reactores nucleares o cosas por el estilo. O sea, tendría que ser una sociedad relativamente primitiva en cuanto a su tecnología. Eh, entonces, yo creo que eh, no es una ideología muy, eh, eh, muy práctica, digamos, que tenga los pies en, en la Tierra, sino es más bien una. Eh, una una reacción a un estado de situaciones que tiende a ser una reacción extrema. Bueno, y luego tenemos entre las macroideologías el, el totalitarismo. ¿sí? El totalitarismo lo que hace es inmiscuirse en todos los ámbitos de eh, la, la, la actividad humana y trata de, de controlarlos por parte del de Estado. Básicamente colapsa las esferas públicas y privadas, insistiendo que el Estado tiene derecho a regular todas las áreas de la sociedad y de la vida individual. ¿sí? Eh, Ana Arendt eh, caracteriza a, al totalitarismo como la ruptu ruptura de la distinción entre la legalidad y la ilegalidad, ¿sí? porque la ley pasa a ser simplemente lo que desean los que manejan eh, el monopolio de la fuerza. ¿sí? Entonces, los ciudadanos comunes nunca saben de qué lado eh, de la ley están, porque la ley es cambiante. ¿sí? Eh, una ley que cambia con el capricho del gobernante, en el fondo es, eh, no es una ley, entonces se vive en un Estado totalitario, en una situación de terror permanente. Entre ¿sí? los to totalitarismos que, que ha habido en el siglo XX, podemos eh, mencionar al fascismo. El fascismo, Mussolini proclamó, por ejemplo, dentro del Estado este, todo, fuera del Estado nada. Eh, bueno, eso también, el peronismo, el primer peronismo básicamente tomó sus, sus ideas fundamentales, ¿no? De, de, del fascismo italiano. Luego tenemos el comunismo, en sus versiones es de stalinista y maoísta, ¿sí? también hay otras versiones aún más extremas, como la de Kramer y, y algunas otras. Y el nazismo. ¿Sí? Eh, todos estos, digamos, son. Eh, han, han, han intentado establecer. Eh, un control a través del Estado total de la vida de las personas. Una característica que comparten todos estos totalitarismos es el intento o el énfasis de dominar el lenguaje. ¿sí? La autoridad solo está asociada con el Estado, el líder es la fuente de toda legitimidad. O sea, un Estado totalitario tiene un líder, una cabeza, a lo que hace referencia, digamos, todos los elementos del Estado, y básicamente la libertad lo único que significa es emancipación de las falsedades de eh, otras ideologías. ¿eh? Entonces, eh, Hitler, por ejemplo, decía, yo soy el gran libertador del de, eh, pueblo, lo liberto de la responsabilidad de elegir una responsabilidad que muy pocas personas son capaces de soportar. ¿sí? En general, el líder totalitario eh, asume eh, el rol de ser el que toma todas las decisiones por las demás eh, personas. ¿sí? Es el referente, es el que no se equivoca, es el que señala el camino en el cual se mueve el, eh, luego el pueblo. ¿sí? Eh, el método del totalitarismo consiste en destruir el lenguaje. Eh, en eh, 1984, la novela de, de, de George Orwell, esto se, se, se describe de una manera este, muy interesante, muy clara, yo creo. De ahí, digamos, se afirma: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, ¿no? fuerza de machacar estas, estas expresiones. Bueno se logra eh, cambiar e invertir los significados de las palabras, ¿no? Al punto que eh, en un momento uno de los personajes manifiesta, es algo hermoso la destrucción de las palabras, ¿no lo ves? Todo el objetivo del lenguaje nuevo, del lenguaje totalitario, es reducir el alcance del pensamiento. Al final haremos imposible el crimen del pensamiento porque no habrá palabras para expresarlo, ¿sí? la ideología se ha convertido con el totalitarismo en una especie de guerra de las palabras de guerra por el control de las mentes eh, del pensamiento por eh, una carrera eh, para lograr la alienación completa de los individuos ¿sí? un pensamiento único sin libertad de expresión y eh, eso se logra a través de, eh, básicamente, del terror que se infunde eh, por medio de las fuerzas del Estado. ¿sí? Una, una de las este, características, por ejemplo, del régimen stalinista era que todos desconfiaban de todos, porque nadie sabía exactamente qué, qué había que hacer para, digamos, no caer en desgracia. ¿no? Entonces, uno vive en un estado de terror permanente en el cual eh, es, es muy difícil que tome iniciativa alguna, porque uno no hace nada por miedo a equivocarse y ser castigado. ¿no? De, esa de esa forma es mucho más fácil de eh, controlar. ¿sí? Otros, otros estados totalitarios, en cambio, por ejemplo, buscaban la movilización tras un, un ideal que es impuesto a fuerza de propaganda. En el caso, por ejemplo, del de eh, nazismo, no. Bueno, yo podría a, hablar mucho de, de totalitarismo. A los que les interese el, el tema, profundizarlo, hay un libro muy interesante que es este de David Roberts, ¿sí? que se llama El totalitarismo, se consigue en castellano, así que se los recomiendo. Este, está publicado por Alianza Editorial, es un tratamiento moderno de, del tema y trata del de, este, pasado. El, presente y el futuro del de totalitarismo. Bueno, sigamos. Luego tenemos microideologías. Estas eran macroideologías porque tratan de, de aplicarse a toda la sociedad, a ¿no? todos los subsistemas sociales. En cambio, las microideologías son aquellas que este, tienen una eh, morfología que es identificable, pero que se restringe a un dominio más bien acotado, o sea, no abarca en la gama completa de temas que tocan las macro ideologías y se limita en sus ambiciones y alcances a algunas cosas concretas. ¿sí? Por ejemplo, el nacionalismo, que es una ideología que se concentra en el valor excepcional de una nación como formadora de la identidad humana ¿sí? y enfatiza la superioridad de esa... Este, entidad sobre otras, ¿sí? una nacionalidad sobre otras nacionalidades. Y, se justifica, y de esa manera justifica las demandas que una nación puede hacer sobre la conducta de eh, sus miembros. ¿sí? La, el, el nacionalismo eh, surge con la formación de, de las naciones, antes lo que cohesionaba digamos, más a los pueblos era básicamente la, la religión cuando... Este, la, la, la religión deja de ser el factor aglutinante. Bueno, ahí se empieza a eh, fomentar los nacionalismos, ¿no? se empieza a enseñar desde de la escuela el valor de la bandera, del himno nacional, ciertas cosas, símbolos que nos identifican con un grupo, un grupo este, que habita una determinada región, que comparte una serie de, de costumbres, que habla una, una misma lengua, este, y ese nacionalismo en mi opinión, es extremadamente eh, perjudicial porque básicamente lo que lleva es a enfrentamientos de unos nacionalismos contra otros. ¿sí? Es una, para mí es un tribalismo. ¿sí? Yo quis, quisiera pensar que el progreso humano lleva a la abolición de las naciones. Pero bueno, parece ser al revés. Parece que, este, por ejemplo, en la actualidad en cada vez hay más eh, eh, intentos de... Eh, eh, Abolir la globalización. ¿sí? O sea, el Brexit es, es un ejemplo en Europa, el resurgimiento de los nacionalismos europeos, este, el nacionalismo digamos, en países eh, de América Latina que es la bandera de los movimientos de izquierda. Igual es algo insospechado, porque los movimientos de izquierda siempre fueron internacionalistas, ahora son nacionalistas. ¿no? Este, bien, la, la, digamos, el nacionalismo también. Eh, tiende a producir conflictos, conflictos armados. ¿eh? Este, de hecho, los conflictos armados más importantes del de siglo XX han sido conflictos entre naciones, ¿no? o sea, por cuestiones de nacionalismos. Las dos guerras mundiales encajan en esa, en esa descripción. Y también en, en nuestro continente, en América, en Hispanoamérica, eh, y bueno, América y... Eh, Iberoamérica, eh, hemos tenido conflictos también este, originados en el en nacionalismo. Bueno, ejemplos de microideologías, además del de nacionalismo, tenemos a, 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 al feminismo considerado como ideología, el veganismo, el garantismo, eh, el supermasismo. Eh, el pacifismo ideologías de género de distintos tipos que hay eh, y un largo etcétera ¿sí? o sea está lleno de micro ideologías cada una con su tema cada uno con su propuesta a su vez se dividen ¿no? muchas no es todo un mundo eso que al eh, el interés se puede ir intentar estudiarlo y hacer una clasificación fina de esas cosas bueno y después tenemos las super ideologías que intentan abarcar todos los aspectos de la realidad y en el caso de las superideologías religiosas, una supuesta suprarrealidad, ¿no? O sea, no les alcanza el mundo, sino también van por el más allá. Eh, las superideologías ofrecen una visión, una interpretación del mundo y de todos los ámbitos de la experiencia humana, eh, junto con un sistema de valoración o axiología este, para informar al comportamiento. Humanos, ¿sí? En general, esas, esas axiologías tienden a ser axiologías eh, digamos, no relativas a un determinado criterio, sino absolutas, eh, que se supone tienen validez por sobre cualquier otra, más allá de cualquier razonamiento que uno pueda hacer o cualquier evidencia que uno pueda aportar. En general, las superideologías incorporan el concepto de salvación ya sea salvación individual, porque puedo salvar mi alma, por ejemplo, o porque puedo sal salvarme del de sufrir, ¿sí? o eh, colectiva, porque bueno, aspiro a que la humanidad algún día este, viva en un régimen que abolió la propiedad privada y hay eh, como un el dominio de los medios de producción, por decir algo, ¿sí? una utopía. ¿no? Entonces todo funciona en dirección a esa, alcanzar esa, esa utopía. O sea, salvación básicamente es algún tipo de superación de los límites naturales de la condición humana. O en el caso colectivo, la consecución de un estado en el que las dinámicas sociales desaparecen porque se han alcanzado condiciones ideales de equilibrio. O sea, la historia se detiene, supuestamente, cuando se han alcanzado esas condiciones de equilibrio. Y no es necesario continuar evolucionando. La mayoría de las subperiodologías son religiosas, ejemplo, eh, cristianismo, ejemplo, el islam, ¿sí? este, dentro del cristianismo, bueno, el catolicismo en particular, este, algunas cosmovisiones también como el, el marxismo, este, incluyen no solo creencias sobre la naturaleza, la historia, la ética, la sociedad, y la metafísica, sino también sobre el futuro de la humanidad. ¿sí? O sea, abarcan básicamente todos los ámbitos. En el caso del de, marxismo, es una visión laica, mientras que en el caso de las superideologías religiosas, como el catolicismo o el islam, son este, eh, eh, supranaturalistas. Bien, ahora. ¿Qué hay de la democracia? No dije nada de la democracia, ¿no? ¿Dónde la ubico? Bueno, la, la democracia, en mi opinión, no es una ideología, ¿sí? o sea, no es un conjunto de creencias, valores y objetivos, sino que básicamente lo que es es un sistema de gobierno. ¿sí? Y entonces puede ser adoptada por sociedades que tengan ideologías dominantes eh, muy diferentes. ¿sí? Por ejemplo, una sociedad que esté, tenga como ideología dominante el liberalismo puede ser una sociedad democrática, pero también una eh, sociedad que tenga como idea dominante al socialismo. Ambas pueden ser sociedades democráticas. ¿sí? O sea, el apoyo a un sistema democrático de gobierno no implica un compromiso con una determinada visión de los asuntos económicos o políticos o de la evolución de la sociedad o incluso de la naturaleza humana. Simplemente la democracia, una forma de eh, gobierno que se puede adaptar a este, distintas, puede ser, digamos, convivir con distintas ideologías. Eh, incluso en, en, en sociedades totalitarias también puede haber alguna forma de práctica democrática eh, parcial. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en China hay algunas prácticas, a pesar de que es, es una dictadura de partido, hay algunas prácticas democráticas. Este, locales ¿sí? este, entonces bueno la democracia este, en mi opinión no es una, una ideología, es ideológicamente neutra y por eso puede ser adoptada por distintas ideologías, fíjense que incluso los antiguos sistemas eh, comunistas que había antes de 1989 en, en Europa se solían denominar repúblicas democráticas sí, república democrática Alemana, ¿sí? la República Democrática del Congo, etc. Eran regímenes, este, en, en el fondo, eran regímenes eh, comunistas. ¿no? Eh, también eh, es un, la democracia, la palabra de, democrática, eh, república, digamos, democrática, tiende a, a ser apropiada porque. Este, eh, tiene unas connotaciones positivas de participación ¿no? de eh, todos los distintos elementos de la sociedad, entonces a veces se usa indebidamente y se abusa. ¿sí? Las ideologías tienden a cooptar cualquier concepto que les resulte útil o rentable. Entonces, muchas veces ideologías que eh, en el fondo no son democráticas, digamos, se visten de democráticas como para tener un alcance más eh, grande. Y el capitalismo, ¿qué pasa con el capitalismo? ¿Sí? Bueno, pienso que tampoco el capitalismo es una ideología. O sea, no cumple muchas de las dimensiones eh, con las cuales caracterizamos a las ideologías. O sea, básicamente el capitalismo es un sistema económico ¿sí? que puede aplicarse en distintos contextos ideológicos. De nuevo, eh, China eh, eh, tiene una, una dictadura de, de partido. Pero es un sistema capitalista, ¿sí? O sea, eh, habrá, eh, hay, ese, hay una parte estatista, pero después también eh, propiedad privada, hay intercambio comercial este, capitalista. Este, son muy pocas en este momento los lugares del mundo donde no hay un sistema económico que al menos sea parcialmente capitalista, ¿sí? Eh, quizás Corea del Norte. Eh, bueno. No mucho más. Este, muchas dictaduras eh, tienen o han tenido sistemas eh, capitalistas. ¿sí? Bueno, el ejemplo de, 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 de China es, es claro en ese sentido. ¿Y qué pasa con el populismo? ¿sí? El populismo tampoco, en mi opinión, es una ideología, sino que es una metodología. ¿sí? O sea, es un. Es un un conjunto de métodos ¿sí? para obtener, mantener y ampliar el poder en una sociedad por parte de un grupo. O sea, es una forma de construcción de poder político en la que prevalece la retórica sobre cualquier eh, doctrina. O sea, el populismo puede ser alguien de derecha, alguien de izquierda, puede ser un, un liberal, puede ser un eh, anarquista, puede hacerlo un eh, socialista, puede hacerlo un comunista. O sea, cualquiera puede ser eh, Populista porque eh, populista es el que adopta una determinada eh, metodología para lograr un eh, fin que es imponer una determinada forma de gobierno. ¿sí? Algunas características básicas de la metodología populista son, en mi opinión, las siguientes. Primero suele presentarse un líder carismático que dice que conecta directamente con el pueblo, ¿sí? donde el pueblo es una especie de entidad. Este, que no, no se sabe muy bien cuáles son sus límites y sus características esenciales, porque incluso cuando están en minoría hablan de que ellos son los verdaderos este, líderes que conectan con, con el pueblo. ¿no? Luego hay una apelación permanente a este pueblo, digamos, que solo en principio podría ser interpretado por el eh, líder populista en términos de los deseos y necesidades que este pueblo eh, tendría. Populismo generalmente procede por la construcción siempre de un enemigo, ¿sí? Al que se le achacan la culpa de todos los problemas. Puede ser los inmigrantes, eh, puede ser este, los comunistas, puede ser la casta, puede ser este, los liberales, puede ser el imperio, puede ser los poderes hegemónicos, puede ser los medios de prensa, puede ser cualquiera, un enemigo, los judíos, ¿sí? Entonces el populista tiene un enemigo al que le echa todas las culpas este, y lo cual este, lo eh, ayuda siempre a este, esquivar cualquier eh, responsabilidad del estado de cosas eh, en que deja un, un gobierno. ¿no? Luego hay una, eh, en el populista siempre hay una hostilidad manifiesta a toda pluralidad de ideas. Siempre el populista va a atacar al que piensa distinto. ¿sí? Eso va a llevar a una polarización en la... Eh, en la población, el discurso populista es extremadamente agresivo y lo que trata es de instaurar en la sociedad una lucha de ellos contra nosotros, ¿sí? donde ellos son los que están en la brevedad frente y a los cuales se le achaca todos los males, son como los pérfidos, y del lado del populista, los que están del lado del líder populista, bueno, son los este, los buenos, los que están eh, a favor del de pueblo. ¿sí? Hay una eh, apelación en el populista permanente, no a la razón, sino al lenguaje emocional, a los sentimientos. Eh, hace simplificaciones extremas, el populista no analiza la realidad en su complejidad, presenta las cosas blanco y negro, ¿sí? y hay un rechazo de la razón y de los datos duros. Si usted demuestra datos duros a un populista... Eh, va a tratar de hacer un ataque ad hominem contra ustedes. ¿sí? Y si es posible, lo va a tratar de eh, sacar del camino, ya sea por presión, ya sea sobornándolo, o ya sea, en algunos casos extremos, por medio de la coerción o hasta la violencia. Luego hay un rechazo en el populismo eh, por la prensa libre y por la descalificación del que piensa diferente. Es muy común en el populista este, hacer diatribas contra los que piensan distinto, eh, contra los que eh, opinan sin eh, seguir la línea oficial que baja el líder eh, populista. Hay un rechazo completo a la disidencia, al pensar diferente. Luego, otra característica del populismo es la, el intento de modificar la, 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 el registro histórico para crear un pasado mítico o idílico, ¿sí? o sea, una, un apoyo a una especie de revisionismo que trata de adaptar los hechos del pasado a la narrativa que se adoptó en el presente. ¿sí? Entonces, el populista habla de un pasado que supuestamente fue magnífico, ¿sí? donde éramos los mejores del mundo o donde... Eh, granito hizo esto y lo otro, y logró las grandes conquistas sociales, o eh, bueno, cosas por el estilo. Hay un pasado mitológico del cual hemos caído y al cual el este, populista líder nos va a llevar de nuevo. ¿sí? Eh, también hay un eh, culto a la personalidad que es eh, particularmente desagradable ¿sí? en eh, los líderes populistas. En particular es desagradable para las personas que no somos populistas. ¿no? Hay un desprecio por las eh, minorías, está eh, la idea de que eh, el pueblo nunca se equivoca, entonces este, las minorías no tienen mayores eh, derechos. Y hay una tendencia también al eh, victimismo. ¿sí? Cuando pierden las mayorías, bueno, se victimizan porque dicen que los poderes hegemónicos o el imperio o los judíos infiltrados o lo que fuese les movieron el piso. Eh, hay intentos permanentes en los populistas para desmantelar los controles y los equilibrios que tiene la democracia, o sea, las democracias desde este, Benjamin, Constant, Benjamin Constant en adelante, que incluyen contrapoderes, incluyen este, controles. Para evitar este, los abusos y, sobre todo, para proteger a las minorías, bueno, eso permanentemente trata de ser desbaratado por eh, los líderes populistas. En particular, la separación de poderes y la cooptación de la justicia eh, como una herramienta de eh, castigo y de persecución a los que piensan diferentes también es una característica de este, los gobiernos populistas, ¿no? Y también la adopción de un lenguaje que es extremadamente vago, por lo tanto, eh, facilita toda una mezcolanza ideológica. ¿sí? En general, eh, cuando ustedes oyen hablar a un populista, no es una ideología eh, claramente definida, por es un, una mezcla, ¿no? Una mezcla de nacionalismo con cosas de derecha, cosas de izquierda, con, con lo, que le viene, lo que le conviene en el momento, básicamente. ¿no? Este, por eso es tan peligroso el populismo. ¿sí? Yo creo que, eh, así como el siglo XX fue el siglo eh, de las ideologías y el siglo de los grandes eh, conflictos nacionalistas, fue eh, pues el siglo de los totalitarismos, así el siglo XXI, lo que va al menos de él, está caracterizado por eh, las prevalencias de los populismos, ¿sí? que los vemos. En todos los países, en casi todos los países vemos movimientos populistas muy, muy fuertes y en muchos países esos movimientos populistas están gobernando, incluyendo la mayoría de los países en Iberoamérica, lo cual es extremadamente preocupante. Bueno, luego está el terrorismo. ¿El ¿Terrorismo qué es? ¿Esta es una ideología? No, en mi opinión tampoco. El terrorismo es una ideología, sino que al igual que el populismo es un método, ¿sí? no es una ideología. Es el método de matar a personas inocentes con fines políticos. ¿sí? O sea, lo que busca el terrorismo es suele estar motivado, eso sí, ideológicamente. O sea, la mayoría de los eh, terroristas creen en una ideología, pero esas ideologías pueden ser completamente disparas, ¿sí? pueden ser. Este, ideologías religiosas o pueden ser ideologías políticas. O sea, lo que tienen en común los terroristas es este, que eh, utilizan el terror, o sea, el eh, crimen contra gente inocente a fin de lograr este, objetivos políticos. ¿sí? O sea, ha sido a lo largo de la historia el terrorismo utilizado por anarquistas, por grupos religiosos radicales, por los nazis, por los comunistas, por dictadores de todo eh, tipo, ¿sí? o sea, el terror también puede ser utilizado por eh, individuos, incluso con una ideología eh, particular. Por ejemplo, el, una bomber tenía una micro ideología, ¿sí? una micro ideología na naturalista, por decirlo de alguna manera, aislacionista, anarquista, eh, bueno, y eh, una mezcolanza tenía en la cabeza, ¿no? Una bomber, este, pero Utilizaba eh, el terror para tratar de este, combatir lo que él entendía era una sociedad que le desagradaba. Eh, también por grupos insurgentes en distintos eh, lugares del mundo, por grupos nacionalistas, por grupos eh, fundamentalistas, ¿sí? este, por estados enteros, en algunos casos, hay estados eh, terroristas que usan el terror en forma eh, sistemática, ¿no? Eh, lo, lo vemos actualmente, o sea, el Medio Oriente eh, es un ejemplo de, de, de estados que están dispuestos a utilizar el terror como herramienta eh, política. ¿Sí? Aunque está estrechamente relacionado con las ideologías, eh, el terrorismo no tiene que confundirse con ninguna de ellas. ¿sí? Es una metodología, es desnable, por supuesto. Este, pero no es en sí mismo una ideología, ¿sí? aunque hay algunas ideologías que son más propensas que otras a utilizar el terror este, dependiendo de su sistema de valores, el sistema de valores que hayan adoptado. ¿sí? siglo XIX, por ejemplo, el anarquismo eh, era muy propenso a utilizar este, el terrorismo. ¿sí? Lo mismo los eh, totalitarismos del siglo XX utilizaban todos ellos el terrorismo, tanto contra su propia eh, población como contra este, poblaciones este, de, otros, eh, de otros países. Bueno, eh, ¿qué pasa si comparamos la ideología con, con, con la ciencia? ¿sí? ¿Cuán, ¿Cuán distinta es la ideología de la ciencia? Bueno, yo creo que eh, eh, son muy distintas. ¿sí? O sea, las ideologías sociopolíticas y la, las teorías de la ciencia, ya sea básica eh, o aplicada, eh, son eh, muy pero muy diferentes. O sea, la ciencia básica básicamente está constituida por eh, hipótesis más o menos eh, comprobables, entre las cuales figuran eh, regularidades, ¿sí? o sea, tendencias, patrones, leyes, y es capaz de producir predicciones más o menos precisas ¿sí? cuando eh, estas se implementan. A través de modelos. ¿no? Y no tiene juicios de valor ni programas eh, de acción la ciencia. ¿no? Incluso las ciencias sociales, en principio, estudian la sociedad, pero no nos dicen este, las ciencias básicas, digamos, qué es lo que hay que hacer para que una sociedad logre esto o aquello. ¿sí? Lo que, eso es, al sumo, una tecnología social. ¿sí? Eh, en cambio, lo común en, en, en una ideología, este, es, eh, o sea, no nos sale de investigaciones ni, ni, ni es influido por el resultado de las, de las investigaciones. La, la, el núcleo de creencias que tiene la ideología es esencialmente dogmático y son completamente resistentes a las eh, novedades científicas. ¿sí? Hay gente hoy que sigue, si ustedes van a una reunión de troquistas en algún lado, van a seguir discutiendo las mismas cosas que discutían hace 50, 60 o 70 años, y este, en el mismo lenguaje, y van a seguirle hablando de, 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 de dialéctica, y le van a seguir hablando de la revolución, y le van a seguir hablando de term, en términos de proletariado, y que esto y lo otro, independientemente de lo que haya progresado el conocimiento económico, social, político de, este, de, de, de las ciencias este, correspondientes. ¿no? Entonces hay un divorcio entre eh, la ideología eh, fundamentalista, la ideología dogmática y eh, la ciencia. ¿sí? De hecho, si un ismo ideológico ¿sí? cambiara radicalmente, dejaría de ser ese ismo, como dijimos, ¿no? y pasaría a ser otro, otro ismo. Este... Los cambios en el detalle de las ideologías suelen ser introducidos por líderes carismáticos ¿sí? y son resistidos por otros líderes ca carismáticos, y, y por ahí las ideologías se terminan separando debido a, a estas cosas. Por eso, por ejemplo, no sé, tenemos una rama de marxismo marxista-leninista, un marxismo trotskista, tenemos distintas líneas, ¿no? Este, eh, pero básicamente son el resultado de eh, conflictos y disputas eh, internas en cuanto a eh, los, los dogmas básicos que, que se adoptan, ¿sí? no el resultado de, de, de una investigación. Este, la, las, las ideologías, en vez de progresar como hacen las ciencias, lo que hacen es se fragmentan para evolucionar. ¿sí? Este, por otro lado, las ideologías no representan objetivamente la realidad exterior, la, la representan a través del prisma ideológico que, que tienen. ¿sí? O sea, distintas ideologías van a interpretar los mismos hechos de diferente eh, manera. ¿sí? En eh, eso también está en, se diferencian de, de la ciencia, donde los hechos no, no se discuten. ¿sí? Eh, de hecho, diversas ideologías, a veces totalmente contradictorias, compiten por llamar nuestra eh, atención y ofrecen visiones radicalmente diferentes del mundo eh, social. ¿sí? Unos dicen estamos mejorando, estamos saliendo, los otros dicen nos estamos hundiendo. ¿sí? O sea, completamente opuesto. Este... No es extrañar entonces que muchas eh, personas acaben adaptando posturas. Eh, ideológicas ante tanto, tanto discurso, que son como una especie de combinación o ensalada rusa con fragmentos de distintas eh, ideologías. ¿sí? O a veces simplemente que actúan en forma más o menos automatizada, siguiendo a un determinado líder y, bueno, eh, prescinden de cualquier análisis racional, cosa que en la ciencia no sucede o no debería eh, suceder. ¿sí? O sea, si alguien hace algo simplemente porque sigue lo que exactamente le va diciendo un superior, bueno, esa persona no es un buen científico, mientras que esa persona es interpretado como un buen militante en el contexto de una ideología. ¿sí? Este... De hecho, las ideologías ofrecen una especie de sustituto de, de, de las antiguas religiones en el sentido de que eh, las, las macroideologías no eh, ofrecen un sustituto de las antiguas superideologías religiosas porque el mundo es extraño es eh, digamos es difícil de entender eh, nos deja perplejos no sabemos cómo actuar y en cambio el líder el ideólogo tiene digamos aparentemente las cosas claras nos dice para allá vamos para allá que para allá va, las cosas son así vos seguime que bueno, y eso a mucha gente le da una especie de sensación de, de seguridad eh, que le permite manejarse en un mundo que le parece amenazador, ¿no? Lo que pasa es que esa confianza pues, es extraordinariamente eh, peligrosa. Y en el siglo XXI hemos visto algo que es muy curioso, que bueno, las, las, las grandes ideologías que dominaron en el siglo XX se han empezado como a fragmentar y a simplificar, de formas hasta incluso a veces ridículas. Y a, se han propagado a través de las redes sociales, por los algoritmos de inteligencia artificial, de los que hablamos la este, otra vez, y eh, digamos, se han empezado a combinar distintas este, ideas simples, formando una especie de paquetes ideológicos que están listos para ser eh, adoptados ¿sí? por distintos grupos sociales que eh, se mueven en determinados eh, ambientes. Entonces, en vez de pensar o discutir, o simplemente, bueno, uno adopta un, una especie de pack, ¿sí? Que ya viene armadito, este, y entonces, bueno, se pone un rótulo, y este es el pack de ideas, donde más o menos vos sabés lo que tenés que opinar de determinadas cosas, a pesar que pueden ser todas cosas contradictorias, ¿no? Esto, por ejemplo, lo discute muy bien Javier Perejara y Lino Campurví, este en, en un libro que es muy interesante, que les recomiendo que han publicado. Hace un par de años sobre el apocalipsis y Bertrand Russell, donde hacen un estudio de sociología muy interesante y hablan de estos paquetes ideológicos. Entonces, dice: estos packs eh, estructuran identidades colectivas, ¿sí? reuniendo temas y narrativas que carecen de conexiones lógicas internas entre sí y además lo que viene en cada pack varía con los paisajes eh, culturales por ejemplo si ustedes son un progre argentino argentino digamos bueno ustedes saben más o menos si se autodefine así ya saben más o menos un montón de cosas con esa autodefinición saben que hay una alta probabilidad que les hable con un lenguaje inclusivo pero también curiosamente eh, esa persona que va a sostener Alguna versión de alguna ideología de género aquí, al mismo tiempo va a apoyar al régimen iraní, probablemente, donde, digamos, o va a estar a favor de China o de Rusia, ¿sí? donde los homosexuales son sistemáticamente perseguidos y encarcelados, o como en el caso de Irán, donde las mujeres no tienen este, las libertades que tienen en, en Occidente. Entonces, se va a definir como progresista y va a estar defendiendo, por ejemplo, y festejando que los talibanes expulsan a los norteamericanos, o digamos, los norteamericanos se retiran de Afganistán, y los talibanes están en control de, tal, de, 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 de todo Afganistán. Entonces, eh, esas contradicciones son porque compraron un pack que viene con todo eso incluido, o sea, y viene incluido con qué posición hay que tomar frente a los asuntos internacionales, viene con a quién hay que votar cuando uno tiene elecciones aquí, hay, viene viene con calificar a cualquier persona que invoque a la ciencia como positivista, viene con el pack de este, eh, eh, digamos, millones de cosas así relacionadas con este, frases hechas ¿no? que se utilizan en este, distintas eh, situaciones. ¿sí? Van, a, van a reivindicar, ustedes saben que si, si, se declaran si se declaran progresistas van a ser nacionalistas, lo cual es increíble. Como ya dije, si se declaran progresistas en la Argentina, van a apoyar, van a ser rosistas a su vez, revisionistas que reivindican a Rosa en el siglo XIX, en el, en el siglo XX van a, a ser guevaristas, o sea, todas cosas totalmente contradictorias, es increíble que lo puedan meter todo en la cabeza. ¿no? Y de la misma manera, si viene uno que les dice que es, este, no sé, eh, neoliberal, también tiene un pacto. Eh, probablemente, donde lo que menos va a tener es cuestiones de liberalismo eh, que hemos visto y va a tener cosas que por ahí son este, de eh, autoritarismo, va a tener elementos fascistas, va a tener elementos anarquistas, va a tener o sea, cualquier cosa. Hay pads para todos los gustos. ¿sí? Entonces, yo creo que esto es muy perjudicial ¿no? eh, para una sociedad porque hace que la gente no piense. O sea, no piense por sí misma y adquiera estos paquetes y se comporte básicamente como un argumento, no, y son muy fáciles de manejarlos, en argumentos como ustedes eh, saben, sí, o sea, estos kits ideológicos están listos para usar, montaditos ahí, dan gratificación instantánea porque usted tiene la respuesta para cualquier eh, situación en la cual se encuentren, sí, este... Y no tiene por qué preocuparse de ser coherente, puede ser toda una sarta de incoherencias. Por ejemplo, esta gente generalmente va a creer en cosas de la New Age, va a creer eh, que, digamos, en pseudociencia de lo más variadas, este, van a reivindicar este, los movimientos estos decolonialistas, como se le llama. o sea Montones de cosas están, probablemente crean en los ovnis, ¿no? O sea, insólito. Eh, Perejara y eh, Lino Caprubí eh, añaden, el contenido específico de los paquetes ideológicos depende, por tanto, de las condiciones históricas y culturales que subyacen a su construcción y mantenimiento. Obviamente no es lo mismo uno de estos paquetes ideológicos en Argentina, donde estoy hablando yo, que puede serlo en este, Europa, en Estados Unidos, donde también abundan, o en eh, el lejano oriente. ¿no? Eh, este, y sin embargo, una vez en funcionamiento, los, estos menús ideológicos proporcionan un grado significativo de previsibilidad de la nebulosa ideológica de una persona, ¿sí? con solo atender a uno, un par de elementos ideológicos aislados. ¿sí? Esto es exactamente lo que les estaba eh, comentando. ¿no? O sea, uno le hace dos tres preguntas, ya le dice cuál es la posición de dos o tres temas y uno sabe cuál es la posición de todos los demás porque normalmente viene como una especie de cajita comprada de McDonald's ya armada con todo el kit, ¿no? Entonces, si viene la hamburguesa, van a venir las papas fritas y también va a venir la, la coca de, de medio litro llena de, de hielo, ¿no? Bueno, todo el paquete. Bueno, ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Es posible una ideología científica? O sea, en principio es concebible una macroideología. ¿Sí? O sea, una ideología que se aplique a la sociedad solamente, no una ideología eh, total, ¿no? una, una superideología. Eh, pero una macroideología científica, digamos, en principio es concebible, o sea, si es compatible completamente con las ciencias sociales del momento y está adecuada a la realidad social determinada en determinada área, en determinado periodo de tiempo. ¿sí? Ahora, semejante ideología... Nunca tendría que ser estática o dogmática, a diferencia de todas las, las ideologías que eh, nosotros hemos conocido hasta ahora, sino que tendría que evolucionar junto con eh, la ciencia social, ¿sí? lo cual es bastante difícil porque las ciencias sociales, como vimos en su gran mayoría, todavía son protociencia. Entonces ellas mismas tienen sus propios problemas. Este, uno podría pensar e imaginar una ideología científica, esto ya eh, desde la ilustración se viene, se viene haciendo, ¿no? Este, eh, pero en general siempre han fracasado, estos intentos rápidamente se osifican y eh, tienden a, a transformarse en sistemas eh, de creencias ¿sí? que este, se vuelven en contra de la, de la práctica eh, científica. Eh, pero en principio una ideología científica sería una eh, ciencia social básicamente aplicada al servicio de la sociedad para lograr un determinado fin, o sea, sería una especie de tecnología social o de ingeniería social. ¿sí? Yo creo que nunca se ha realizado eso, es, se intentó realizar y terminó muy mal, este, eh, y terminó muy mal muchas veces, ¿no? desde la Unión Soviética a la Revolución Francesa a... Este, lo que a ustedes se le ocurre. ¿no? Piensen en algún ejemplo de alguna eh, ideología que trató de basarse en la ciencia y en general van a ver que terminó el mal. Porque la ciencia esencialmente es incompatible, como yo sostení, sostuve hace tiempo en este curso, con sistemas de creencias rígidas. ¿no? Entonces, eh, o sea, esto, porque no Mario Muge piensa que es posible esto, yo claramente soy escéptico al respecto. Eh, ¿Y las ideologías pueden ser verdaderas? Hay una ideología más verdadera que otra, por ejemplo. Puedo decir que el liberalismo es más verdadero que el socialismo. Bueno, lo que buscan las ideologías es realizar eh, sus ideales, ¿no? Entonces, lo que pueden ser es más o menos eficaces en la realización de sus objetivos. Ahora, esos es objetivos, así como los métodos que usan para alcanzarlos, pueden o no estar racionalmente justificados. ¿sí? Sin embargo, esto no va a ser que la ideología sea verdadera o sea falsa. Si los objetivos son irracionales o están basados en ideales que están en contradicción con el conocimiento eh, científico, la ideología puede ser nociva, a causa de sufrimiento para las personas en la sociedad en las cuales esas eh, ideologías Pero pueden ser extremadamente efectivas ¿eh? para lograr sus objetivos irracionales. Este, entonces, yo diría que no hay eh, ideologías eh, verdaderas, lo que hay son ideologías más o menos efectivas y si no queda más que elegir entre ellas bueno lo que hay que elegir son a las que sean menos dañinas eh, el siglo XX de cierto punto de vista como mencioné puede ser considerado eh, como el siglo en el cual dominaron las ideologías y también fue el siglo más sangriento de la historia de la humanidad ¿sí? o sea de ahí yo extraigo que las ideologías han tenido una cierta influencia en las catástrofes que ocurrieron en el siglo XX, este, desde las grandes guerras mundiales hasta la Guerra Fría y todas las guerras eh, pequeñas calientes en las cuales se manifestó la Guerra Fría, más los grandes genocidios que han ocurrido en el siglo XX y en general fueron todos por motivos eh, ideológicos. ¿sí? Eh, así que bueno. Eh, ¿Ideologías verdaderas? No. Este, ¿Ideologías deseables? No dudo. Tal vez, en mi opinión, lo mejor sea dejar de lado para siempre las ideologías ¿sí? y simplemente tratar de consensuar objetivos racionalmente y buscar los medios idóneos para alcanzarlos dentro de cada subsistema de cada sociedad. El político, económico, biológico y cultural. Las sociedades son diferentes, entonces las, eh, los métodos que vamos a tener que utilizar para alcanzar nuestros objetivos racionales, consensuados, en esas sociedades también van a tener que ser diferentes. Y va a haber sociedades quizá donde esos métodos se, se aproximen más a lo que hoy de un punto de vista ideológico llamamos socialismo y en otras sociedades a lo que hoy de un punto de vista ideológico llamamos liberalismo. ¿sí? Dudo que para alguna sociedad sea eh, bueno un totalitarismo. Dudo no, estoy seguro que no lo es para ninguna eh, sociedad. ¿sí? O sea, yo creo que siempre va a ser mejor tener una política científicamente informada que una política ideologizada. Entonces, eh, me gustaría terminar digamos, con, esa, eh, con esa observación. ¿sí? Política basada en la ciencia, informada por la ciencia, sí. Política basada en la ideología, no. La política ideologizada es más propensa a usar medios como el terror, como el populismo y como algunos de los otros medios que vimos, este, que en general van en contra de de eh, los deseos de la mayor parte de las eh, personas en el largo plazo y terminan arruinando a los países donde eh, se aplican. Bueno, con esto eh, llego al final de esta clase. Fue simplemente un vistazo, un pantallazo de eh, mi visión de la ideología. Si ustedes piensan distinto... No hay eh, ningún tipo de, de problema, esto es solamente lo que eh, yo pienso y es solamente una versión muy escueta de lo que pienso. Si quieren ver más en profundidad, ya les comenté que, a qué artículo pueden ir. Este, en ese artículo van a encontrar una extensa bibliografía donde van a poder tener distintos puntos de vista si quieren contrapesar unos con otros. Y entonces lo único que me resta es dar por finalizado. Mm. Este curso, que eh, he sido muy, me he sentido muy bien dictándolo. Creo que, espero que les haya sido útil, que hayan encontrado cosas de utilidad, que les haya hecho eh, pensar. Si es así, habré eh, cumplido mi objetivo. Mi objetivo no ha sido este, convencer, sino ha sido informar, motivar y este, tratar de estimular eh, en ustedes el gusto por la filosofía, mostrarles que hay una forma no dogmática de hacer eh, filosofía. ¿sí? Si logré eso, entonces creo que el objetivo está. Yo estoy muy contento con las clases de preguntas que ha habido. Eh, aprendí mucho de las preguntas de ustedes, me han hecho reflexionar eh, sobre muchas eh, cuestiones. También me han vuelto loco preguntándome fuera de los horarios. Este, usuales eh, utilizando canales que en general son para comunicación personal, pero bueno este, es comprensible y eso me muestra el enorme interés que hay. ¿sí? Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que son muchos, son hay mil personas que empezaron este curso, probablemente la terminen eh, lo terminen menos de la mitad, pero aún así son son muchos. Sí, resta el eh, el examen final, ese examen bueno como bueno, ustedes entenderán Corregirlo me va a llevar mucho tiempo, porque son muchas personas, muchos exámenes, lo quiero hacer bien. Este, entonces van a tener que tener paciencia, este, como bueno, ya me han tenido estos cuatro meses oyéndome en estas clases. Bueno, me despido de ustedes una vez más agradeciéndoles. Ha sido un placer. Adiós.